bien. Vamos a ver, ¿quién se acuerda de los 5 códigos? Samu, Samuel, Isaac, yo sé que tú sabes, pero vamos a dejarles a los nuevos integrantes. Samu, hay 2 Samuel. A ver, levanta la mano, Samu. No, tú eres Samuel. Samu, gracias, Samu. Samu, ¿cuáles son los 5 códigos de Tang Sudo? Ni idea. ¿Cómo? Me vas a hacer llorar. ¿Cómo que ni idea? Yo siempre digo, lealtad a la patria. Lealtad a la patria. Levantar a la piedra. Ni idea. Última vez que dicen ni idea. Lealtad a la patria. Lealtad a la patria. Por eso mi Dobo tiene las banderas. Sí, señor. Obedecer a los padres. Obedecer a los padres. Y escuchar al maestro. Vamos, Bella, repite. Obedecer a mamá. Obedecer a mamá. Y escuchar al maestro. Escuchar a mamá. Vamos, Emilia. Emilia, tienes que decir obedecer a los padres. Honrar la amistad. Honrar la amistad. No retirarse de la batalla. Durante cualquier pelea, tener razonamiento y honor. Durante cualquier pelea, tener razonamiento y honor. Ok, Samu. Samu, voy a hacerte... Samu, solo Samu. Quiero escuchar a Samu. Samu, voy a volver a preguntarte. Samu, ¿cuáles son los 5 códigos de Tang Sudo? Obedecer a los padres. ¡Yes! ¡Muy bien! Esta vez sí dijo algo, algo positivo. Eso de ni idea, eso es negativo. Positivo. Ustedes deciden. Cuando se levantan mañana, ustedes deciden ser positivos o negativos. ¿Ustedes qué son? ¿Positivos o negativos? ¿Qué es eso? Emilia, positivo significa ver las cosas de una manera positiva. Vamos a ver. Voy a darles un ejemplo. Hay un vaso. Ainhoa, usa tu imaginación. Ainhoa, me gusta tu dobok azul. ¡Wow! ¡Mira su dobok azul! Escuchadme. Imagínate que tienes un vaso. Y en ese vaso hay agua. Y el agua llega hasta la mitad. Emilia. ¡Gracias, mira! ¡Hola, Juan Martín! Hola, profe, mira. ¿Esos son tus Legos? Sí, es mi Lego de Ant-Man. ¡Wow! ¡Increíble! Ahora, wow. Teo, todos, escúchenme, por favor. Estoy haciendo un ejemplo. Y mi ejemplo, Emilia, ese vaso de agua que llega hasta la mitad, ¿ese vaso está medio lleno o medio vacío? Medio vacío. ¡Oh, no! ¿Quién dijo medio vacío? Rafaela. Rafaela, eso, a ver, voy a volver a preguntar. ¿Ese vaso de agua que está medio lleno, está medio vacío o medio lleno? Medio lleno. Correcto, eso es pensar positivo. No voy a ponerme triste. Oh, no, está medio vacío mi vaso. No, voy a pensar de manera positiva y voy a decir, está medio lleno. Muy bien, chicos. Ahora saben la diferencia entre positivo y negativo. En el universo está lleno de positivo y negativo. Ustedes son la fuerza positiva, ¿sí, señor? Sí, señor. Ok, promete obedecer al maestro. Prometo no jugar con la pantalla y los fondos de la pantalla. Prometo no jugar con la pantalla. Muchas gracias. Ahora dejar los juguetes y vamos a hacer Tang Sudo. Chariot. Cookie. Pare. Profe.
¡Profe! ¡Profe! A ver, ¿quién me está interrumpiendo? ¿Quién me está interrumpiendo? Tenía que ser Juan Martín. ¡Chariot! ¡Chariot! ¡Ukibare! ¡Ukibare! ¡Paro! ¡Muñón! ¡Lo sé! ¡Paro! ¡Chariot! ¡Cuánchenim cuñet! ¡Cabasmina, gran maestro! ¡Chariot! Muy bien, los hermanos Figueroa, ¡qué guapos! ¡Hola, chicos! ¡Saludos a todos! ¡Muchas gracias por venir a otra clase lleno de energía! ¡Otra clase de defensa personal! ¡Otra clase de Tang Shudo! ¡Samuel! ¿Qué quieres hacer primero? ¿Jumping Jacks o trote? ¡Jumping Jacks! ¡Jumping Jacks! ¡Sí, señor! ¡Ana! ¡Dul! ¡Set! ¡Net! ¡Hasen! Okay. Gracias, Samuel. Emilia, ¿dónde está Emilia? Emilia, ven acá. Emilia, no te escondas del maestro. Vas a perder tu turno. Vas a perder tu turno, Emilia. 3, 2, 1. Turno perdido. Vela, te toca. Oh, ahí está Emilia. Emilia, te veo. ¿Cuál es tu ejercicio, Emilia? ¿Qué quieres hacer? ¿Trotecito? ¿Quieres hacer? ¿Qué? ¿Quieres hacer trotecito con el maestro? Vamos, Emilia, trotecito. Trotecito, trotecito. Qué lindo vestido. Trotecito. Trotecito, me gusta ese vestido. Trotecito, qué lindo vestido. Gracias, Emilia. Vela, ¿cuál es tu ejercicio? Vela, escoge un ejercicio rápido. Dale, vamos, con Vela, ahora con Vela, dale. Excelente. Un aplauso para Bella. Muy bien. Muy bien. Ahora, Rafaela. ¿Qué ejercicio quieres hacer? Estiramiento. Estiramiento. Vamos. Estiramiento. Dulce. Oh, no. No puedo parar. ¡Ah! ¡Me estoy abriendo! ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Al centro! ¡Hana! ¡Dul! ¡Net! ¡Net! ¡Tasut! ¡Yas! ¡Yoro! ¡Ahop! ¡Yor! ¡A la derecha! ¡Hana! ¡Dul! ¡Set! ¡Net! ¡Tasut! ¡Yasut! ¡Ilga! ¡Yoro! ¡Ahop! ¡Yor! ¡A la izquierda! ¡Hana! ¡Dul! ¡Set! ¡Net! ¡Tasut! Excelente. Una vez más al centro. Poner la cabeza en el suelo. Buenísimo. Muchas gracias, Rafa. Sí, Emilia, dime. Dime, Emilia. Yo soy buena mucho haciendo splits. Splits. Y no me canso. Pero muéstrame tus splits. Wow, vamos a ver los splits. Todos tienen sabiduría. Pero ¿qué haces con...? ¡Wow! Pero la próxima vez, por favor, ven con pantalones o algo, ¿no? Hay dos maneras de hacer splits. ¿Quién quiere ver las dos maneras de hacer splits? ¡Ya! Okay. Ok, Samuel, por favor, saca eso de la boca. Por favor, compórtate. Estamos en la clase de Tang Shudo. Ainhoa, presta atención. Mateo, presta atención. Hermanos Figueroa, por favor, tienen que estar presentes. Cierra la puerta de la habitación y todos en chumbi. Ok, uno es del lado así. ¡Hey! Uno.
see. Splits, splits, con el maestro, cambio de lado, splits, así, cambio de lado. Esa manera no me sale muy bien, pero ahora, Juan Martín, mira cómo hace el maestro, esto sí me sale bien. Mira, ponle cuidado, mira, párate, mira. Splits. ¿Ves? Eso sale súper bien. Splits. ¿Vale? Y eso son las dos maneras. Muy bien. A continuación, Samu. Samu, te toca. Samu. Y si ustedes tienen calcetines, mucho mejor para abrirse y hacer splits. Samu, ¿qué ejercicio quieres hacer? ¿Es tu clase? ¿Es tu clase? Trotar. Trotar. Trote. Me encanta. Vamos. Trote. Éxito. A correr. A correr. Más rápido, corre. Corre. Cambio de dirección. Cambio de dirección. Muévete. Muévete. Corre, corre. ¡Corre, corre, que el profe te va a pillar! ¡Claro! ¡Excelente, Samuel! ¡Excelente! ¡Muchas gracias por eso! ¡Isaac, te toca! ¡Prepárate, Ainhoa! ¡Prepárate, Juan Martín! ¡Nacho! ¡Y Mateo, prepárate, que todos tendrán un turno! ¡Isaac, te toca! ¿Qué ejercicio quieres hacer hoy en la clase de Tang Sudo? Isaac, estoy esperando una respuesta. Trote. No, acabamos de hacer trote. Otro ejercicio. Balbrology. Me encanta. Vamos, Isaac. Vamos. Enséñanos Balbrology. Vamos. ¡Ay! ¡Ana! ¡Gol! ¡Net! ¡Pasu! ¡Vamos! ¡Yasu! ¡Ilia! ¡Yoro! ¡Yol! ¡Vela, levante ese pie! ¡Parece que estás pegando a papá Pitufo! ¡Vamos, más alto! ¡Cambio de lado! ¡Chequee! ¡La otra pierna! ¡Levante la pierna! ¡Gol! ¡Más alto! ¡Set! ¡Más alto! ¡Net! ¡Pasu! ¡Yasu! ¡Ilga! ¡Yol! ¡Ajo! ¡Yol! Muchas gracias, Samu. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias a todos. A continuación, Ainhoa, ¿qué ejercicio? Oh, yo estoy recibiendo un buen entrenamiento. Hoy ustedes me están haciendo entrenar. Ainhoa, hola, cariño. ¿Qué ejercicio quieres hacer? Puñetes. ¡Puñetes! ¡Sí, señor! ¡Pagarogi! ¡No! ¡Pagarogi! ¡Pagarogi! ¡Ay! ¡Hala! Vamos a cuenta. Esto solo funciona si todos prestan atención. Con Ainhoa, ahora. Para. Two. Set. Net. Paso. Yasu. Elga. Ajo. Yo. Ainhoa, más rápido. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. ¡Más rápido! ¡Eres mayor! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡En alemán! ¡Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, nueve! ¡Muchas gracias, Juan Martín! De hecho, te toca. Juan Martín, ¿qué ejercicio quieres hacer? ¡Historia Chagi! Historia Chagi. ¿Tolio Chagi? Sí. ¿Tolio Chagi? Sí, señor. Vamos, con ganas. Emilia, saca esa mano de la boca. Con ganas. Vamos, Samu. ¡Para! ¡Cool!
¡Vamos, Ainhoa! ¡Levanta la pata! ¡Set! ¡Net! ¡Yasun! ¡Yasun! ¡Vamos! ¡Levanta el pie más alto! ¡No estamos peleando contra los pitufos! ¡Levántese, Mario! ¡El otro lado! ¿Quién te ve? ¡Ay! ¡Fuera! ¡Olio, Chucky! ¡Dul! ¡Chucky! ¡Set! ¡Net! Okay, excelente, Mateo. Muchas gracias, Juan. Hermanos, prepárense, que ustedes ahora, después de Mateo, les toca. Juanma y Nacho, piensen en el ejercicio que van a hacer. Mateo, Mateo, ¿qué ejercicio quieres hacer con el maestro? Da patada voladora. ¡Oh, oh, oh! ¡Buenísimo! ¿Estamos preparados? ¿Qué? Por primera vez en la historia de Tiny Tigers y Little Dragons me cansé. Nacho, Juanma Figueroa, Juanma Figueroa, ¿qué ejercicio quieres hacer? A ver, ven, yo conozco. Juanma Figueroa, Figueroa, ¿qué ejercicio quieres hacer, Juanma? Benita, párate, ya no me recorres. Juanma, por favor, ¿qué ejercicio vamos a hacer? Vamos, estoy derritiéndome como el hombre. Vamos, apúrate. Pero Juanma, ¿qué quieres hacer? Es tu clase. ¿Qué es lo que te gusta hacer en la clase de Tanchudo? ¿Pero qué patadas? Apchagi, yapchagi, tolio chagi, tolio chagi. Juanma, muéstrame la patada que quieres hacer y lo hacemos. ¡Hop! Vamos, Juanma. Juanma, muéstrame la patada que quieres hacer. Hijak. ¡Oh, wow! ¡Tui, tolio chagi! ¡Patada con giro! ¡Ya! ¡Sin caerse, Chucky! ¡Sin caerse! ¡Sin caerse, Chucky! ¡Dul! ¡Y eso! ¡Yo te! ¡El otro lado! ¡Vamos! ¡El otro lado! ¡Sin caerse, Chucky! ¡Ana! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Tiene que girar! ¡Dul! ¡Vamos, Samu! ¡De la vuelta! ¡Set! ¡Y net! Muchas gracias, excelente patada, Juanma. Nacho, Nacho, te toca. Nacho, ¿qué ejercicio quieres hacer? Nacho, tengo un secreto. ¿Sabes cuál es mi secreto? Nacho, Nacho, ¿sabes cuál es mi secreto? Dime. A ver. Nacho, voy a volver a preguntarte. ¿Sabes cuál es mi secreto? Mi secreto es ¡te quiero! ¡Te quiero! ¡Vamos, Nacho! ¡Con ganas! ¿Qué ejercicio vamos a hacer? ¡Hey! ¡Oh! ¡Puño y patada! ¡Jaladur! ¡Jaladur! ¡Puño y patadas! ¡Jaladur! ¡Jaladur! ¡Vamos, Ainhoa! ¡Tu favorito! ¡Puñetas y patadas! Ainhoa, golpe, 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 golpe. Hana, Dul, Set, Net. Ahora todos tienen que contar con el maestro León. Hana, Dul, Set, Net. Preparados, vamos, Mateo. Mateo, cuenta. Hana, Dul, Set. A ver, esto solo funciona si todos obedecen al maestro. Vamos más rápido. Vamos todos. Hana, Dul, Set,
ne, pana, dul, sek, ne, pana, dul, sek, ne, pana, dul, sek, ne, pana, dul, sek, ne. Muy bien. Maru, ayer hablamos sobre el escudo de Capitán América. ¿Quién se acuerda? Emilia, dime, cariño. El vestido se puede hacer como una flor. ¿Una flor? El vestido se puede hacer como una flor. Oh, tengo un ejercicio para todos. No es un ejercicio, es realmente un desafío. ¿Quién acepta mi reto? ¿Quién acepta mi reto? Ok, Ella, Rafaela, todos, Anjo. Anjo. Crisscross applesauce. Muy bien. Isaac, hicimos este reto esta mañana. Preparados, agarramos los piecitos. Good. Set. Set. Oh, wow, vamos. Anna. Dul. Set. Net. Anna. A ver. Vamos a ver quién puede mantenerse parado. Oh. Dul. Set. Net. Tosun. Yasun. Yoro. Ajo. Yoro. ¡Todos de pie! ¡Ay! Ahora demostrame tus calzones. ¡Todos de pie! ¡Sí, señor! Ok, vamos a ver si mis dragones han aprendido algo. Juan Martín, ¿cuáles son los cinco poderes de Kang Sudo? ¿Qué? ¿Cuáles son los cinco códigos de Kang Sudo? ¡Lealtad a la patria! ¡Yeah! Obedecer a los padres. ¡Sí! Honrar la amistad. ¡Yeah! Respeto y obediencia. Bien, bien. No retirarse. No retirarse nunca. De la batalla. No retirarse. No retirarse. No retirarse de la batalla. En cualquier pelea tener razonamiento y honor. Y por eso te quiero. Buenísimo. Atención, dragones, para tu examen, ustedes tienen que saber los cinco códigos. Ahora, vamos a recitar los siete principios. Integridad. Mateo, vamos con nosotros. Concentración. Concentración. Repita. Perseverancia. Respeto y obediencia. Autocontrol. Humildad. Y espíritu indomable. Ok, excelente clase. Me encanta tu entusiasmo. Me encanta tu atención. Me encanta tu concentración. Ahora vamos a hacer la primera forma de dragón. Dragon form number one. Little dragon forma número uno. Samu, tiene que decir los nombres de la Maki. ¿Cómo van a pasar el examen? Yo pregunto, ¿cómo van a pasar el examen si no saben recitar los nombres? ¿Cómo van a pasar el examen si no
no sabes los nombres de las cosas. Conmigo, una vez más. ¡Halamaki! ¡Claro! Ahora voy a ver. Yo quiero verlos a ustedes solos. ¿Preparados? Solo ustedes. Chariya Chumbi. Little Dragon Form number one. Shijak. Bien. Vamos, Samu, tú puedes. Excelente esfuerzo. Muy bien, Isaac. Wow. Bravo. Ahora, a ver si está prestando atención. Little Dragon Forma número. ¡Sí, señor! ¡Chariot! ¡Chumbi! ¡Little Dragon Forma número 2! ¡Hanamaki! ¡Cuál es su pájaro Maki! ¡Hanamaki! ¡Hanamaki! ¡Cuál es su pájaro Maki! ¡Sangamaki! ¡Vamos! ¡Hana! ¡Dul! ¡Zet! ¡Hana! ¡Dul! ¡Zet! Cuenta conmigo. Count with me. One, two, three. One, two, three. Do it with me. Hana, dul, set. Hana, dul, set. Muy bien. Ahora voy a ver quién está prestando atención. Juanma Figueroa, Chumbi, Isaac Chumbi. Samu Chumbi, Bella Chumbi, deja de jugar con tu pelo. Dragon Form número 2. Shijak. Dale, estoy observando. Juan Martín, ¿ya lo hiciste? Sí. Completamente solo. Mira, Isaac. Parece que estuviera peleando. Vamos, todos. Solos. Shijak. ¡Paro! Bueno. Dragon Form número. Cuatro. Uno, dos, tres. ¿Quién dijo cuatro? Número tres. ¿Preparados? Yo quiero ver Little Dragon Form número tres. Number three. Ok. Samuel. Mis Samueles. Todos en Chumbi. Todos. Emilias. Mis Emilias. Todos en Chumbi. Okay, ahora voy a hacer la forma yo y ustedes tienen que decir si la forma es buena o no. Voy a darles dos opciones, opción A y opción B. Y ustedes me tienen que decir cuál forma es mejor. Forma A. Ok, eso es la forma A. Y esta es la forma B. ¡Está mal! ¡La B está bien! ¡Está bien! ¿Cuál es mejor? ¡La B! ¡La B! ¡La B! ¿Por qué? Porque la A la hiciste como barquito. Pero la B le hiciste con ganas. La A era flojito. La A era bastante flojito. Mi pregunta es, ¿ustedes son flojos? ¡No! ¿Esto? ¿Ustedes son flojitos? ¡No! ¡No! Mateo, ¿eres flojito? ¡Yo no! No, maestro. Entonces yo quiero ver la foto. ¡Preparados! ¡Chariot! ¡Chumbi! ¡Muéstrame tu mejor forma!
años. Dale, dale. Buena patada, Samu. Buena patada, Samu. Eso es la forma B. Isaac, la mejor forma. ¡Ay, Shijax! ¡Wow! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! Yo siempre digo, ustedes son los mejores. ¿Por qué? Porque nosotros nos esforzamos, maestro. Les voy a hacer una pregunta. Ven acá, acérquense. Dos, acérquense. Sí, señor. Tú, acérquense. Sí, señor. Ainhoa. Ainhoa, para de darte vueltas. Me estás mareando. Acércate. Acércate, Mateo. Juan Martín, acércate. Juan Martín, deja de jugar allá. Ven acá. Ustedes prometieron obedecer al maestro. Una pregunta. ¿Ustedes están cansados? ¡No! ¡No! A ver, a ver, a ver. Voy a volver a preguntarles. ¿Están cansados? ¡No! ¡No! No, no. No, no, no. Ustedes no me entendieron. La respuesta correcta es no, señor. ¡No, señor! ¿Están cansados? ¡No, señor! ¿Por qué no? ¡No, señor! A ver, a ver, atentos, atentos. Esto están fuera de control. ¡Valo! Juan Martín, ven acá, por favor. Juan Martín, ven acá, por favor. Estás fuera de control. Escúchame. Yo quiero que digas la respuesta correcta. Juan Martín, ¿estás cansado? ¿Por qué no? Porque practico tan suco. ¿Preparados todos? ¿Escucharon la respuesta? ¿Están cansados? ¡No, señor! ¡No, señor! ¿Por qué no? Porque practicamos tan sudo. ¡No, tan duro! ¿Están cansados? ¡No, señor! ¿Por qué no? Porque practicamos tan sudo. ¡Yes! ¡Preparados! ¡Chariot! ¡Vamos a gastar toda esa energía! ¡Nacho, deja de jugar y entrena con nosotros! ¡No! ¡Vamos todos en buen Kima Yase! ¡No! Muy bien, excelente. Ahora vamos a practicar nuestras cinco técnicas de mano. Il, su, sic. Chariot, chumbit. Número uno. Número dos. Claro. Número 3. Paro. Número 4. Paro. Número 5. Paro. Muy bien. ¿Quién sabe? ¿Quién cree que sabe la sincro? ¿Quién cree que sabe la sincro? Rafa, por favor, de 1 a 5. Dale. ¡Increíble! ¡Un aplauso! ¡Excelente! Eso es concentración, eso es dedicación, eso es máximo esfuerzo. A ver, ¿quién más cree que puede hacer las cinco técnicas? ¡Mateo! ¡Mateo, dale! ¡Dale, Mateo! ¡Ay! ¡Uno! ¡Buenísimo! ¡Dos! ¡Dos codazos! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Y tres! ¡Sudo! ¡Sudo! ¡Excelente! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Wow! ¡Un aplauso para Mateo! ¡Un pequeño futuro guerrero, eh! ¡Un futuro guerrero! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién sabe? ¡Yo!
¿Quién se atreve? Isaac, los cinco. Chumbi. Shijak. Uno, esos cinco, de uno a cinco, dale. Uno. Vamos. Esos cinco, y dos, tres y cuatro. Uno, dos y tres. Todo y cuatro. ¡Buenísimo! Un aplauso para Isaac. Eso es dedicación, eso es concentración. Emilia, ¿qué quiere a mí? ¿Qué dice? ¿Qué pasa, cariño? Sí. Amo, Emilia, te escucho. Yo quiero hacer turno. Dale, te toca. ¡Hey! Uno. Codazo, dos, codazo, tres, sudo, cuatro, puño, cinco, sudo maki, puño. No está mal, chicos, un futuro dragona, una dragona. A ver, ¿quién más se atreve? ¿Quién más se atreve? Juanma Figueroa, te toca. Juanma Figueroa, tu turno, de uno a cinco, Shijak. Uno, codazo. Shijak. Buenísimo, wow. Sigue, Juanma. Sigue, Juanma. Número 3, 4. No es fácil. Tiene que seguir viniendo a clase. Tiene que seguir viniendo a clase. Muchas gracias. Ahora, 1, 2, 3. Eyes on me. 1, 2, 3. Eyes on me. Sí, ya se acaba la clase. Sí, señor, pero espera, un último anuncio. Hemos hecho tres formas el día de hoy. Hemos hecho cinco técnicas de mano. Mañana haremos las cinco técnicas de pie. Chagi, ¿de acuerdo? Mañana haremos formas 4, 5 y 6. No falten a clase. Recuerden, no es una carrera, es un viaje. Pasarlo bien en casa, pórtense bien, los quiero mucho. ¡Gracias!